finaliza Encuentro Continental contra la Minería. Con una marcha que se realizó en la ciudad capital, finalizó el Encuentro Continental contra la Minería, que se realizó del 11 al 17 de marzo y que tuvo como sede el municipio de Mataquescuintla, en donde participaron 15 países. El alcalde Hugo Loy les dio la bienvenida a los representantes de Argentina, Colombia, México, Canadá, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Islandia, Perú, Sudáfrica, entre otros. Durante el encuentro, los conferencistas de diferentes países compartieron sus experiencias en cuanto a la oposición que han realizado contra las empresas mineras que operan en sus lugares de origen. El alcalde de Mataquescuintla resaltó que el encuentro se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y concordia, y que ese mismo sirvió para obtener más información y obtener más apoyo solidario de los países amigos que visitaron ese municipio. Durante el encuentro se recordó la persecución que sufrieron varios vecinos del municipio de Mataquescuintla cuando el gobierno decretó el estado de sitio y de excepción. Varios de los vecinos perseguidos fueron enviados a prisión por varios meses sin que existieran pruebas de haber participado en disturbios. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.